hoy visitaremos Ferrairán, así que acompañadnos. ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Soy ZaloTuning, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez nos hemos ido de aventuras, nos hemos ido a PortAventura World, que está en Tarragona, España, Salou, más concretamente, y hemos ido a Ferrairán, ¿vale? Un sitio que teníamos muchas ganas de visitar. O sea que en esta ocasión hemos cogido y nos hemos ido a Ferrairán. Os voy a enseñar un poquito lo que hemos visto, ¿vale? Os explicaré algunas de las atracciones que hemos visitado, pero la verdad que esto es una pasada. A todo el mundo que le gusten los coches y a todo el mundo que le guste Ferrari no lo puede dejar escapar. O sea que os voy a enseñar un poquito cómo es el parque de Ferrairán. Bueno, pues ya estamos dentro del parque. Lo primero que tenemos por la izquierda es la Store de Ferrari, una tienda muy chula que luego vamos a visitar, ¿vale? Por aquí la gran atracción que todo el mundo quiere subir. Y a nuestra derecha también tenemos la zona de comida, el Pit Lane, ¿vale? O sea que esta es una vista general de lo que tendríamos nada más entrar, ¿vale? Como podéis ver, aquí tenemos el restaurante donde podemos comer, ¿vale? Para hacer una paradita de Pit Lane, muy chulito, también lo vamos a visitar, ¿vale? Y aquí la entradita donde tenemos estos espectáculos de realidad virtual que son una pasada. Bueno, y antes de entrar en la puertecita tenemos este Ferrari 599. Mirad qué chulada. Antes de entrar, este cochecito que nos da la bienvenida también, ¿vale? Parece que está en su cajita y todo. Por aquí vemos la ficha técnica 599 GTB y mirad qué chulo se ve, un auténtico coche de carreras, ¿vale? Una pasada, que lo tenemos justo en la entradita, o sea que mirad qué chulada lo que nos espera. Vamos a ir adentro, ¿vale? A ver qué se cuece. Bueno, chavales, pues ya estamos dentro del Ferrari Experience, vamos a visitar el Racing Legends, una parte donde nos enseñarán una simulación como si pilotáramos unos coches de Fórmula 1, ¿vale? Una pasada. Por esta parte de aquí tenemos este Ferrari en 3D que parece que sea real. Mirad qué bien se ve de cerca, parece que esté su plataforma girando, ¿vale? Como si fuera un pequeño Hot Wheels. Y mirad qué chulo se ve, la verdad que es una pasada cómo se llega a ver este coche. Mirad qué colorcito, cómo va cogiendo colorcito, qué guapo. Vamos a ir entrando, venga, vamos para adentro que tengo ganas de ver lo que hay. Bueno, pues aquí tenemos una zona donde hay unos cascos. Mirad qué pasada, ¿vale? Aquí ya vamos entrando y ya se puede notar la emoción, a ver qué nos espera. Mirad qué pantallas tenemos por aquí. Un montón de datos de los coches, mirad qué pasada, una especie de túnel de viento, qué chulada. Bueno, chavales, la última puerta que nos falta pasar para entrar en el simulador. Ahora veremos a ver qué nos explican estas pantallitas y entraremos para el simulador. Veo que estáis ansiosos por empezar, pero antes necesito que repasemos algunas instrucciones importantes de seguridad. Cuando se abran las puertas, por favor, caminad hacia vuestro
vuestro vehículo con cuidado. Antes de embarcar, por favor, guardad vuestras pertenencias en los casilleros previstos para ello. Esto incluye, entre otras cosas, cámaras, móviles, gafas de sol, gorras, billeteras o cualquier otra cosa que vosotros, pilotos de Fórmula 1, hayáis traído y que pudiera soltarse durante la simulación. Una vez que estéis sentados en el simulador, ajustad el cinturón de seguridad insertándolo en la hebilla a la izquierda. Como sabe cualquier campeón del mundo, debéis permanecer sentados en todo momento con el cinturón de seguridad abrochado y la cabeza, manos y brazos en el interior del vehículo. Esta simulación incluye movimientos repentinos, pulverizadores de agua, ráfagas de aire, aromas y efectos visuales tridimensionales. Si sois propensos a los mareos o si tenéis alguna afección médica que pueda agravarse con esta intensa simulación, por favor, esperad a vuestros compañeros en el área de salida. Perfecto. He terminado con mi parte por ahora. Gracias, Sara. Bueno, chavales, pues nosotros ya lo hemos visto, os dejaré que lo veáis vosotros mismos con vuestros ojos. Está muy chulo, como habéis visto, teníamos que dejar las cosas en un sitio, o sea que dejé el teléfono y dejé la cámara y todo, o sea que nada, tendréis que entrar y verlo vosotros mismos. Bueno, chavales, por aquí hay una zona para los niños, se supone Junior Challenges, una competición para niños. Mirad qué guay también está esto, ¿vale? Es el típico, la típica cosa que hay en las ferias, que te pega así como un látigo, ¿vale? Pero esta vez, como podéis ver, está hecho con pequeños Fórmula 1, ¿vale? O sea que esta cosita también está chula para los niños. Y ahora iríamos a la atracción de la gente mayor, de los mayores, Red Force, ¿vale? Esto es una auténtica locura, esto hay que estar bien agarradito. Vamos a ver cómo salen disparados estos coches y la bajada, que es impresionante, os aseguro que es impresionante. Vamos a ver si pillamos unas cuantas buenas, pero esto es una pasada. Bueno, y por esta parte nos encontramos las Tilt Towers, ¿vale? Estas torres que son una especie de pistones, ¿vale? Que también alcanzan una altura considerable y se desploman, ¿vale? Este también es una pasada, este es fuerte, o sea que la altura también que coge es impresionante. Y por aquí tenemos el circuito de los coches de Maranello Grand Prix, ¿vale? Grand Race, me parece que se llamaba Maranello Grand Race. También estos coches, ¿vale? Que puedes pilotar a cierta manera un pequeño Ferrari y va dando sus vueltecitas también por aquí. Y mientras observamos las torres, también se acerca a gran velocidad otro Fórmula 1. La verdad que aquí la adrenalina está presente en cada esquina. Por
por esta parte tenemos la galería de Ferrari, donde tenemos algunos Fórmula 1 campeones del mundo, algunos Ferraris campeones del mundo. Vamos a verlos. Bueno, chavales, no me diréis que no molaría tener uno de estos cochecitos en vuestra habitación girando, ¿eh? Una pasada. También habían un montón de pantallitas, ¿vale? Donde podrías ir mirando los coches, los pilotos, un montón de cositas. O sea que para entretenerte tienes lo que quieras y más. Mirad qué curioso el techo, estaba hecho de cochecitos a escala, ¿vale? De Ferraris a escala. Mirad qué gracia nos hizo esto, la verdad, nos pareció muy bonito y muy gracioso. Y esto ya sería la salida de la galería, ¿vale? Una galería muy chula, que nos vendría a dar justo delante de la tienda de Ferrari. Vamos a hacer una visita, vamos a hacer una pequeña cacería a ver qué encontramos por esta tiendecita. Bueno, una vez dentro de la tienda podemos ver que hay un poquito de todo. Entrando nada más entrar estos cochecitos, esta ropa, mirad qué chulo, Maisto y Burago, unos cochecitos a escala. Veremos más por dentro de la tienda ya que hay por todas partes. También podemos ver por aquí cantimploras, gorras, mirad de todos los tamaños, camisetas de todo tipo. Mirad qué pasada, aquí hay de todo de Ferrari, también vemos con el logotipo de Ferrari Land, ¿vale? Y mirad qué chulada, podíamos ver ropa de todo tipo, para niños, para grandes, vasos, tazas, de todo tipo. Y mirad la de coches que hay también por aquí, la verdad que también aluciné, ya os enseñaré lo que cazamos, pero es una pasada. Mirad qué manera de vestir a un niño, su mochilita, su camiseta, tienen de todo aquí, la verdad. Estos coches también me hicieron gracia, parecía que se montaban, ¿vale? No los había visto, la verdad, en estos tipos de escala tampoco me suelo fijar tanto, pero aproveché aquí para fijarme y estaban guapos. Mirad la ropa, el tipo de bolsas, camisetas para hacer deporte, de todo en esta tienda de Ferrari. Podíamos encontrar, mirad, hasta bolsitos de todo tipo,
Esta sería el apartado de la ropa de mujer, que también es súper chula. O sea que aquí, mirad qué grande era la tienda. Podías encontrar un poquito de todo. Mirad también estos polos, qué chulos, en blanco, en negro, en rojo. También son una pasada los polos que habían por aquí. Zapatillas también se veían por ahí y llaveros de todo tipo, ¿vale? De estos de recuerdo. Y también bolsitos por aquí. La verdad que estaba muy chula la tienda. Hay que ir con la cartera bien llena y te puedes llevar, la verdad que auténticas chuladas, auténticas, auténticas. Mirad el pedazo de logo que tenemos por aquí, el pedazo de caballito. Esta es también una pasada. Y aquí las últimas cositas, los últimos pins que también hay para recuerdo, para llaves, un poquito de todo. Vamos a ir ahora al simulador, ¿vale? Antes de ir a comer vamos a ir al simulador donde se hacían las carreritas, ¿vale? Con estas pantallas tipo videojuegos. Mirad qué chulada. Aquí os podéis hacer unas buenas carreras. Aquí la pantalla donde va enfocando de vez en cuando uno de los coches. Y mirad cómo se mueve el coche en todos los sentidos. Es una auténtica realidad virtual. Mirad qué chulada. Bueno, y como no, llegó la hora de comer, de parar a Pit Lane. Hemos hecho una visita, una pequeña visita rápida, ¿vale? Espero que os haya gustado. Aquí nosotros pedimos algo para comer con unas muy buenas vistas. O sea que nada, chavales, si os gustó el vídeo, ya sabéis, darle a like, compartir y todas estas cositas. Y nos seguimos viendo en los siguientes vídeos. Adiós, chavales.